Aquí está Rafa sujetando ese trofeo de Roland Garros. Muy buenas tardes, Rafa, enhorabuena. Buenas tardes. 8 triunfos en Roland Garros, 59 victorias aquí. Has ganado más que nadie. Hoy has vencido a un amigo tuyo, pero ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? Bueno, primero de todo, pues sensación de satisfacción, de agradecimiento y sobre todo de felicidad, ¿no? Después de... Ya veníamos jugando muy bien los torneos previos a este, pero los 7 meses no se olvidan tan rápidamente, ¿no? 7 meses sin competir, he tenido que trabajar bastante para poder volver a estar aquí y he trabajado con todo mi equipo, ¿no? Sin todos ellos, pues hoy sería imposible poder vivir momentos como los que he vivido. O sea, que muy agradecido a todos ellos y muy agradecido a toda la gente desde sus casas que me han apoyado, me han mandado muchísimos mensajes durante este tiempo para apoyarme y han sido una energía positiva importantísima. Después de esos 7 meses de convalecencia, ¿tú crees que esto se valora más, que lo que estás haciendo en 2013 es poco menos que una hazaña? Bueno, no queda bonito decir que de uno mismo, que uno lo que hace uno mismo es una hazaña, ¿no? Así que es verdad que desde que he vuelto, después de 7 meses sin competir, conseguir jugar 9 torneos y disputar 9 finales y ganar 7, pues es algo que no, ni en mis mejores sueños, ¿no? O sea que feliz y nada, intentar seguir trabajando por la misma línea. Soy consciente que esto no es para siempre y cuando uno tiene momentos como los que he tenido, pues se da más cuenta que no es para siempre, ¿no? O sea, que días como hoy hay que disfrutarlos y seguir peleando para poder seguir estando en situaciones como estas, pues en los años que vienen. Honestamente, Rafa, ¿cuántos te quedan? Llevas 8, ¿cuántos más te quedan por conseguir? A lo mejor ninguno, a lo mejor alguno. Eso nunca, uno nunca sabe cuándo esto empieza y tampoco cuando acaba, ¿no? O sea que durante el tiempo que uno está por aquí intentamos hacer lo mejor posible para aprovechar el máximo las oportunidades que se nos van presentando y yo por suerte pues 8 veces que he estado en esta final, pues 8 veces que he conseguido ganarla, ¿no? O sea que realmente ganar o perder finales cambia muchísimo y yo he tenido la suerte de poder ganar las 8. Ha sido un torneo muy duro, exigente en lo físico, ahora te vas a tomar un respiro antes de Wimbledon. Sí, bueno, descansar unos días, creo que desde que he vuelto pues prácticamente no he parado y aparte encadenado, he jugado todos los partidos posibles en cada torneo, pero bueno, físicamente, mentalmente, evidentemente me siento fresco porque, como te he dicho, ¿no? Cuando uno viene de un tiempo sin poder jugar, pues viene con una frescura extra y eso pues te da esa energía, esa visión más clara de las cosas que uno tiene que hacer para que las cosas vayan bien. Y por suerte, pues de momento físicamente voy aguantando bien y esto es lo más importante, ¿no? Intentar seguir estando sano, que sin eso no hay nada más. Enhorabuena, Rafa. Muchas gracias. Muchas te lo mereces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, las palabras del flamante campeón de Roland Garros que se va con el aplauso y la ovación del público francés.